también tra trabajamos todos los días, también por eso trabajamos eh, eh, en la técnica, en la táctica, en un scout, en un, eh, en un análisis del otro equipo, para no tener esas dudas, para poder desarrollarlo. Y esta frase eh, la englobo sobre todo en esta situación. Cuando un jugador está pensando en no equivocarse, según el, la jugada que le estamos mandando, si nosotros le mandamos verde, amarillo, azul, y él no está seguro de lo que está haciendo en el campo, lo que está pasando entonces es que tengo un jugador lleno de dudas, lleno de incertidumbres, y no está desarrollando su mejor fútbol, no está desarrollando su talento. En cambio, si él sabe que en verde o en rojo o en amarillo hace tal cosa, él está seguro de lo que tiene que hacer. Y entonces, cuando él desarrolla su fútbol, cuando él desarrolla su juego, tengo un excelente jugador, tengo mucho talento en ese jugador, jugando libre, no preocupándose por el error. Entonces, yo así englobo esta, esta frase, esta, esta frase de haz las cosas bien y a la primera. ¿Ok? Vamos a continuar un pequeño como, lo, como veo yo el, el, el mundo del fútbol americano la comunicación es clave para el fútbol americano no, no podría existir si no existe la comunicación y aquí vamos a empezar a, a, a platicar un poco de, al respecto dice este en un juego cada jugador ejecuta una jugada cada cinco segundos entre cuatro y cinco segundos recordemos que el fútbol americano es de fuerza explosiva de fuerza máxima entonces el primer contacto que se hace dura máximo cinco segundos y ¡pum! Se acaba la jugada, ¿no? Y después de esos cinco segundos, tiene aproximadamente unos 20 más para reorganizarse, para acomodarse la ropa, para escuchar la siguiente jugada, qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Para estar listo en los siguientes cinco segundos en donde él tiene que desarrollar una vez más esa jugada. Esto no lo podríamos lograr sin una adecuada comunicación. ¿Cómo, cómo se transmite eh, eh, en, un, en un tema general esta comunicación? El head coach tiene, como todos hemos visto, sus diademas, sus radios, ¿no? Y todo el staff también. Él podría tomar la decisión de una jugada, él decir, ¿sabes qué? Quiero correr por el lado derecho. Esa jugada se la pasa al coordinador ofensivo o al coordinador defensivo, según sea el caso. El coordinador, a su vez, pasa esa línea a sus coaches asistentes y por último, a través de señales o llamadas, llega a los jugadores. En 20 segundos, en 20 segundos. Entonces, si ese canal... Si ese canal está en algún momento frágil o no está fluyendo de forma correcta, no existe la jugada, no va a existir ninguna jugada. Entonces es cuando vemos a jugadores teniendo dudas, preguntándose qué estamos haciendo, coaches en la banca también, gente gritando, porque ese, ese vínculo o esa comunicación se rompió. Es sumamente importante que ese canal esté totalmente abierto, totalmente abierto y fluya la comunicación, fluya la comunicación. Y así, bueno, logramos tener alrededor de 160, 170 jugadas en un partido con una comunicación sin ningún problema, ¿no? Si no, podríamos fracasar. Después dice la comunicación. El sentido de pertenencia de los jugadores y los, y los objetivos compartidos generan equipos exitosos, entendiendo que el resultado depende de cada uno de sus integrantes. ¿Okay? Para mí esto es importante. Ya hablábamos de la comunicación. ¿Qué, qué, qué importante es la comunicación? Aquí vemos, por ejemplo, en, en, el, en el diagrama, pues el de rojo. No tiene la comunicación, no va a fluir absolutamente nada. Así eh, estemos pensando en ganar, así que el objetivo sea ser campeones, así el objetivo sea ir hacia adelante, si no hay una buena comunicación, no lo vamos a lograr. Pero si la comunicación es correcta, necesitamos ser parte de algo. El ser humano necesita pertenecer a algo y eso es lo que nosotros tenemos con, con, con nuestro equipo. No, no solamente son eh, 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 estudiantes, también son atletas. Y entonces, cada fin de semana defender a tu equipo, eso es lo más importante que puede tener un, un, un jugador. ¿Okay? Y obviamente los objetivos compartidos. Queremos ganar, todos queremos ganar, pero no a costa de mi propio resultado. Yo no puedo poner mi resultado antes que el del equipo. A lo mejor en alguna jugada me va a tocar perder, pero si perdiendo esa jugada mi equipo va a ganar, vale la pena hacerlo. ¿Sale? No puedo poner por encima del equipo mi propio resultado. ¿Ok? Muy bien. Aquí tengo unas, unas situaciones clave para, para, para el juego. Sobre, ya hablando defensivamente, ya hablando a la defensa. Vamos a hacer que las cosas sucedan. Nosotros. Somos, como dice la defensa, los que detenemos, los que paramos a, a, los, a los atacantes. Pero no quiere decir que recibamos los golpes o seamos pasivos con ellos. Al contrario, vamos a generar que ellos se queden en su lugar, no anoten, no metan puntos. Ok, hagamos, hagamos que las cosas sucedan. Ok dice hace cargo de las situaciones inesperadas siempre hay algo inesperado porque se lastima a alguien porque el otro equipo presentó jugadas que no habíamos visto en la semana cualquier situación la defensa tiene que estar lista siempre para absorber esas situaciones no no permitas una buena jugada de la ofensiva esto se, se refiere a jugadas grandes me refiero a pases de 20, 25 yardas, carreras de 10, 15 yardas, 20 yardas. Eso moralmente nos nos pega y obviamente a ellos los levanta, ¿no? Entonces buscaremos siempre mantener jugadas de corto yardaje, pases incompletos, ¿no? En donde yo pueda tener siempre el control. Rompe la jugada ofensiva clave. Eso no nos refiere a, a que... Siempre cada coordinador ofensivo y cada año este, van tomando alguna jugada en particular que les va gustando, que porque les salió bien en la semana anterior o, o tres semanas antes les, les salió eh, muy bien contra otro equipo. Entonces van, van tomando alguna tendencia o, o, o jugadas eh, eh, que fortalecen el sistema. Entonces nosotros buscaremos romper esa, esa jugada ofensiva clave. Para que entonces el mensaje sea muy claro, esa jugada no va a salir contra mí, ve pensando qué hacer, ve pensando contra, cómo, cómo vas a intentar avanzar, ¿no? Y después dice: ataca las jugadas fuertes del equipo contrario. No solamente hablamos de esta jugada o de estas jugadas claves, sino en un esquema ofensivo, para nosotros existe. Ese, esa palabra, el esquema ofensivo. O sea, la ofensa corre más o tira más o a lo mejor es balanceada, puede pasar, no importa. Entonces nosotros debemos de identificar qué están jugando, qué les gusta hacer. Son jugadores o equipos que son con jugadas de truco o, o pases al coreback. Eh, bueno, pues esas son las jugadas. De, que son fuertes del equipo contrario y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? También atentos si estás en algún equipo especial. Esto se refiere a que muchos defensivos participan en los equipos especiales, patadas de kick off o de despeje, incluso de, de gol de campo y, eh, y los regresos de kick off, regreso de despeje y, y la tapa de, del gol de campo. Este, en muchas en muchas este, de esas patadas los defensivos participan entonces tenemos que estar atentos tenemos que estar muy muy atentos porque si no estoy tengo que salir y si estoy claro que cuando me llamen tengo que estar listo ¿no? y bueno claro que la unión del equipo es clave no, no puede existir un equipo o que se llame equipo sin esa unión. Y sin ese orgullo o esa serenidad y disciplina que, que deben demostrar los muchachos. ¿no? El, el, y el orgullo no, no, no mal enfocado, no mal encaminado, sino ese, ese orgullo de, de sentirse universitario, de sentirse parte, como decía hace rato, de, de, de un equipo, ¿no? Y, y saber que, que dependen de mí también de, de lo que yo haga o deje de hacer para, para el resultado. ¿no? Entonces, para mí, estas son. Eh, claves muy importantes para, para el desarrollo del, del juego. Después, ya como filosofía, el objetivo principal de una defensa es la de evitar, como decíamos, que el equipo contrario obtenga puntos, ¿no? Pero necesitamos para llegar a ese punto el dominio de un sistema. No puedo jugar nada más por jugar tengo que estar muy claro y como les dije hace rato tengo que estar en el dominio del sistema para poder desarrollar mi talento y no estar pensando en equivocarme no la disciplina técnica y táctica son claves para, para, para cualquier este, deporte para cualquier situación de, de, de conjunto me parece que si no lo tienes no puedes no puedes salir adelante no y como ya comentábamos tenemos que sobreponer el éxito grupal al individual. El equipo está primero en cualquier situación. ¿Sale? Entonces, yo quiero ganar, yo quiero ser mejor, yo quiero, yo quiero triunfar, yo quiero ser reconocido. No sirve de nada si este si el equipo no gana. No sirve de, de absolutamente nada. Ok. Ahora la defensiva no se conformará solo con detener, o sea, no, no solamente es su objetivo, no solamente es eh, parar por parar y que, ah, no me metieron puntos o me metieron menos puntos que, 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 que los que metió la ofensa y con eso ganamos, ¿no? Yo sé que a veces se da, yo sé que a veces puede pasar, los otros equipos pues también hacen su trabajo, pero lo más importante que, que, que puede tener una, una defensiva es poder meter puntos, yo puedo resolver el juego. Yo puedo resolver un juego. ¿Cómo? Metiendo anotaciones, buscando el balón suelto, buscando la intercepción y claro, tratando de llevarla a, a la zona de anotación. Entonces, eso, eh, estadísticamente, si, si la defensa mete puntos, es exponencial el, el, el resultado de, poder, de tener un 40%. Eh, eh, la posibilidad de ganar un juego, si la defensa mete puntos, se puede ir hasta el 80%. Entonces, siempre tenemos que salir pensando en esa situación, en que vamos a meter puntos. No solamente vamos a detener, vamos a meter puntos. Y si no es así, tenemos que buscar la forma de que ese equipo no nos avance para que entonces cuando se realice la patada de despeje. Nuestra ofensiva tenga mejores situaciones de campo porque si va a empezar desde la yarda 5, desde la yarda 10, va a ser muy complicado. Nuestra ofensiva lo va a hacer, estoy de acuerdo, pero ¿para qué recorrer todo el campo cada vez que tengan el balón si yo les puedo dejar la bola en la 40, en la 50? ¿No? Entonces met meteremos puntos más rápido, controlaremos el juego y bueno, el resultado podría estar más a nuestro favor. ¿No? Y aquí también lo último que explica es que defensivamente es una defensa de ataque, no es de control, con muchos movimientos en coberturas, la línea se mueve, los linebackers se mueven, el perímetro también puede moverse. La idea es no ser predecibles en lo que vamos a hacer, estar siendo eh, constantemente con cargas, blitz, siempre estar presionando al coreback y, y la idea es este disculpen la palabra eh, proponer eh, eh, el, el sistema defensivo no esperar a ver ellos qué es lo que nos están mandando sino nosotros poder atacarlos directamente bueno aquí tenemos una eh, eh, lo que para nosotros sería el tema de misión y, y, y visión para nosotros la, la, la misión, Será formar estudiantes jugadores que sean ejemplo de excelencia deportiva e integridad dentro de su disciplina y en su vida privada, potenciando sus capacidades para ser atletas de alto rendimiento. Y al final para mí el, el atleta de alto rendimiento eh, eh, se resume en un jugador o en un atleta que toda su vida va a ser ejercicio, que toda su vida se va a dedicar a esto. Y a lo mejor un día dejamos de jugar americano pero se va a despertar todas las mañanas con la convicción de que tiene que hacer ejercicio, de que tiene que ir a correr, de que tiene que ir a un gimnasio, porque eso es lo más saludable para su cuerpo, para su vida. Entonces, yo englobaría a ese atleta de alto rendimiento en, ese, en, en esa situación, ¿no? Y, y, y que va a estar sano siempre y que va, va a subir y bajar, va a poder correr, no va a tener ningún problema, ¿no? Y obviamente, claro, por supuesto alejarnos de, de, de los vicios, ¿no? Y, y, la, y nuestra visión, ser un programa de fútbol americano, el mejor, perdóneme, ser, ser el mejor programa de fútbol americano, ¿no? Este, y se convertirá en un referente de nuestra comunidad, ¿no? Nuestra comunidad nos verá con buenos ojos, sabrá lo que estamos haciendo. Serán reconocidos los, nuestros atletas como alguien eh, eh, proactivo, integral, que ayuda, que, que canaliza su energía en pro de la universidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desarrollando los valores y la identidad de la universidad. ¿Vale? Entonces, ese es así como, como nos queremos ver, como queremos estar siempre proactivos en, eh, en esta situación. Este quitar malas imágenes, este, malos conceptos y al contrario, ser, ser, ser personas de cambio, ser, ser personas que, que vayan hacia adelante y ayudemos siempre a la universidad. Después, como objetivo, dice ser el programa de fútbol más exitoso en México, promoviendo, perdónenme, promoviendo valores, contribuyendo en la educación integral de nuestros estudiantes atletas y teniendo presencia global a través de selecciones nacionales. ¿Cómo, cómo eh, hablamos de esto? Ya, ya lo he estado hablando con los, con los jugadores. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién quiere ser? ¿Quieres ser el mejor jugador de, de Pumas? ¿Quieres ser el mejor jugador de tu posición? ¿Quieres ser el mejor jugador de la ONEFA? ¿Quién quiere ser? ¿Dónde quieres estar parado? ¿O quieres ser el mejor jugador del país? Y eso, obviamente, nos va a llevar a las elecciones nacionales. Entonces, pues, como dicen en algún lado, el cielo es el límite. ¿Dónde quieres estar? ¿Qué tanto te vas a esforzar para ser solamente un buen jugador? ¿Solamente primer equipo? Solamente eh, el mejor de ONEFA, solamente el mejor de Pumas, o ser el mejor del país, donde, quiere, donde quieren estar. ¿no? Entonces, esos son nuestros objetivos principales y obviamente no los podemos lograr o no, los, o no vamos a llegar a ellos sin los valores que, 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 nos, que nos hemos planteado: ¿no? la lealtad, el orgullo, la pasión, constancia, la resiliencia. Humildad, disciplina y unión. No podemos llegar a ningún lado, no vamos a hacer absolutamente nada si no tenemos estos valores compartidos, entendidos y, y los llevamos a cabo. No solamente en el campo, sino también afuera, en nuestras instalaciones, en la calle. Lo hemos hablado también con los muchachos. Ellos son jugadores de la universidad. Jamás dejan de ser jugadores de la universidad. Nunca dejarán de serlo en el centro comercial, en una reunión con, con su familia, con los amigos, eh, en el camión, en una combi, en su coche, en la, adentro de la universidad, por supuesto, en las aulas, jamás dejan de serlo. Y estos valores tienen que llevarlos día con día a cabo, ¿ok? Porque eso es, esa es nuestra esencia. Bueno, ahora. Hablando eh, eh, de cómo podemos llevar a, a buen término, a buen puerto la, la defensiva, pues vamos a hacer nuestra ruta de acción, ¿no? Vamos a identificar las necesidades y oportunidades que tiene el equipo. Siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay oportunidades para, para poder trabajarlos, ¿no? Y obviamente reconocer las características con las que cuenta el equipo seleccionarlas de acuerdo a los requerimientos y priorizar cada una de ellas. ¿Me faltan jugadores? ¿No tengo jugadores? ¿Si tengo? ¿Tengo suficientes? Eh, ¿Están flaquitos? ¿Están gorditos? ¿Están fuertes? ¿Quiénes son? ¿Realmente cuál es mi equipo? Y entonces con eso generar las necesidades del equipo y darle, una oportun y darle oportunidades a cada uno. Después generar las alternativas de solución. Para mí esto es, eh, esto es muy importante. Ten, tengamos una reunión un, en conjunto, vamos a realizar las propuestas para definir los programas que tengan la capacidad de generar las soluciones y decidir la mejor opción. No podemos hacerlo solos, no podemos hacerlo solos. Y no es sano tampoco. Escuchemos, hablemos con la gente, incluso con los jugadores, cómo te sientes, cómo ves las cosas, hacia dónde vas. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Porque a lo mejor yo estoy hablando de selecciones nacionales y a lo mejor mi equipo no quiere ser selección nacional. Entonces, bueno, pues ahí sería un gran problema, ¿no? Después vamos a diseñar la estrategia y la gestión. Aquí, para mí, lo más importante es definir los proyectos y los responsables de cada uno. Para mí, eso es clave. Este punto tres para mí es un responsable para hacer cada una de esas acciones. Ya que las definimos, pongamos de nombre y apellido de quién es el que lo va a llevar a cabo. sale Y obviamente, bueno, planificar, ejecutar, y al final, tu evaluación. No podemos dejar de evaluar. Si no evaluamos, no vamos a dejar a ningún lado. ¿No? Entonces, puede ser cualquier situación, insisto, de sistema, físico, cualquier situación. Lo, lo que tú consideres que sea importante... Planifícalo, ejecútalo, pero después evalúalo. Te va a llevar a, a, a grandes resultados. Después, ¿qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que nosotros tenemos en, en el equipo? Un manual técnico. ¿Qué es un manual técnico? Instalar fundamentos de cada posición. O sea, el coach de, el coach de linebackers tiene este manual. En donde él puede echar mano de toda esa información que tiene para decir, ah, ok, mis linebackers les hace falta eh, eh, este trabajo o su trabajo de pies no es tan bueno. Ah, bueno, entonces en mi manual ahí vienen todos los drills que puedo hacer para el trabajo de pies y poderlo ayudar, ¿no? Y este, ah, ¿sabes qué? No están cachando muy bien. Bueno, pues también ahí tengo mi manual donde me va a ayudar a ver todas esas situaciones. Y este, sobre todo no inventar. No estamos inventando el libro negro. Eso ya lo inventaron hace mucho. Pero sí tenemos la experiencia y los conocimientos para tenerlo en, por escrito y poderlo llevar a cabo. Calendarizar todas las actividades. Es igual. No hay, no hay este, secretos. Si no se calendariza, no sabemos hacia dónde vamos y no sabemos en dónde estamos parados. ¿Sale? Que crear el catálogo de drills. ¿Qué es lo que platicábamos? Tener toda la secuencia de ejercicios que puede tener un jugador para que el día que lo necesitemos esté plasmado por escrito. Estandarizar los formatos de evaluación y seguimiento. Igual, cada posición tiene sus requerimientos. Los linebackers, en este caso, si son internos, por ejemplo, pues estamos buscando que sean linebackers más grandes, físicamente más pesados, mucho más desarrollados en ese tema. A lo mejor nuestros linebackers externos son un poco más eh, 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 flaquitos o a lo mejor no, no tan pesados, ¿ok? Pero necesitamos que tengan fuerza. Nuestros corners tienen que ser nuestros jugadores más rápidos, sí con cierta fuerza, pero nos urge que sean rápidos y así diferentes posiciones, ¿no? La cosa es estandarizarlo y que el muchacho sepa dónde queremos que él llegue. Los playbooks, bueno, ¿qué, qué vamos a jugar? Así de sencillo, no podemos ir a ningún lado si no tenemos un playbook, que es un sistema de juego. Estándares físicos, como les decía, desarrollar el perfil atlético de cada posición. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Esa pancita, ¿me sirve? ¿No me sirve? ¿Me ayuda? ¿No me ayuda? El perfil tiene que ser muy claro. Obviamente el tema del reclutamiento es clave para, para, para todos estandarizar pruebas físicas atléticas cada semestre. El muchacho el, el muchacho de juvenil tiene que saber a dónde tiene que llegar. O sea, no se trata de que solamente sea bueno. El muchacho de 15 años tiene que saber que en 3 años, 4 años es un jugador de liga mayor. ¿Y dónde lo quiero ver? No no es de ah bueno, ya cuando cuando llega a los 19 pues ya me preocupo. No, al contrario, ahorita que tienes 15, ocúpate por tu cuerpo. ¿no? Obviamente, dar ese seguimiento, saber cómo están los muchachos, qué están haciendo, si están trabajando bien. De pronto, es muy motivante para algunos jugadores que a los seis meses te acerques y les digas: Voy, vas muy bien, felicidades, me encanta tu trabajo físico, has desarrollado mucho, o al revés, incluso. Hace seis meses te vi de una forma y ahorita ya estás gordito. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No quieres jugar Liga Mayor? ¿De qué se trata? ¿No? Clínicas, esto que estamos haciendo, poder compartir, poder platicar. El deporte no importa. La cosa es saber y tener las experiencias con, con los expertos que, que, que pueden hablar. Y una vez más, tener presencia en selecciones nacionales. Eso es clave para, para para mí poder estar presente en esas situaciones es lo mejor que le puede pasar a alguien es lo mejor que le puede pasar a un jugador a un coach a un administrativo poder representar a tu país es lo mejor en verdad eh, eh, he tenido la fortuna de hacerlo y el, el poder ver tu bandera en otros países en otros lugares cantar tu himno en verdad es indescriptible eh, eh, y, y por eso presiono mucho para que los muchachos puedan tener eh, eh, ese gusto o esa experiencia, ¿no? Muy bien, obviamente los beneficios de planear, generar y supervisar el crecimiento de los equipos logrará el desarrollo de forma integral de nuestros estudiantes. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué nos va a dar? Mejorar los resultados cada año, desarrollar. Eh, mejor y mayor talento, evitar fuga de talento, eso es clave también. De pronto trabajas mucho con los chavos y, y, y un día te dicen, ¿sabes qué? Ya me voy y voy a jugar con otro equipo, ¿no? Entonces, eso nos pega muchísimo. Mejorar el número de prospectos para el equipo, generar identidad, otra vez, no podemos ir a ningún lado si no tenemos la identidad con la universidad, eso es clave. Difundir la universidad a través del fútbol americano. El fútbol americano tiene que ser el parteaguas para, para nosotros en, en, en este tema. Que se hable bien, que se hable bien de la universidad y que sea un, 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 un foco para, para siempre estarlos viendo. Aumentar la matrícula. Eso es clave para, también para nosotros. No, no, nuestros jugadores tienen que ser estudiantes de, de la universidad. Dar educación integral a nuestros estudiantes y también, por supuesto, a los entrenadores. Lograr reconocimientos a, a, a los coaches. El reconocimiento va desde cualquier situación, ¿no? Pero siempre es importante la palmada. Compartir conocimientos, que es lo que estamos haciendo. Evitar cierre de categorías o de los o, o de algunos equipos. Siempre mantenernos vigentes, ¿no? Y tener presencia en juegos internacionales. Ya lo, ya lo platicábamos, ¿no? Después tenemos esta, esta pirámide que a mí me gusta mucho. Juntos somos mejores. Otra vez, no puedo poner mi logro personal eh, eh, por encima del, del grupal. Juntos somos mejores. Yo no sé si el, el jugador de enfrente sea mejor que yo, pero yo sé que no es mejor que mi equipo. Y juntos lo vamos a trabajar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Con respeto con hermandad y confianza. Tengo que creer en mi equipo y tengo que creer en mis compañeros. Y por eso es la base de todo. Juntos somos mejores. Si no estamos juntos, no podemos llegar a ningún lado. Después, afecta positivamente al equipo todos los días. Con mi llegando temprano a, a, al entrenamiento, haciendo las cosas a máxima, no caminando, eh, en lo que se me pida hacerlo rápido, hacerlo bien, ¿no? ¿Cómo voy a lograrlo? Con compromiso, claro, con esfuerzo y con congruencia. No puedo decirle a alguien que haga algo si yo no lo puedo hacer, si yo no lo quiero hacer. ¿vale? Entonces, la idea es afectar a todos positivamente. ¿Ok? Sé responsable de tu determinación. Ahorita es un muy buen punto. La pandemia, clases de Zoom. Ya nos cansamos, ya no nos gusta esto, es difícil trabajar con Zoom. Estamos acostumbrados al campo, al gimnasio, a las actividades. Tengo que ser responsable con mi determinación. Si sí puedo hacerlo, lo debo de lograr. Lo debo de lograr porque eso es lo mejor para mí, para el equipo, para mis objetivos, para ser campeones. ¿Cómo lo voy a lograr teniendo disciplina? Y sin perder mi enfoque, sin perder mi enfoque. Domina a tu oponente todos los días, no solamente en el juego, no solamente vas a ver a ese, a ese rival el día del juego. Sabes quién es, sabes lo que hace, sabes cómo ejecuta, sabes cómo juega. Prepárate todos los días para ser mejor que, eso, que, que esos jugadores y, como decíamos, ser el mejor del país, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Con una correcta ejecución y con un liderazgo efectivo. ¿No? Y al final el resultado va a ser el campeonato. No, no tengo dudas de, de esa situación. ¿No? Y bueno, aquí también pongo como, como un pequeño breviario, como lo que es para mi excelencia, la calidad de vida de una persona es directamente proporcional a su compromiso con la excelencia. Va de la mano, va de la mano. ¿Qué tan excelente quiero ser? ¿Qué tan bueno quiero ser? ¿Quién quiero ser? Incluso antes de, de, de empezar a trabajar, ¿a dónde quiero llegar? Y mi excelencia estará directamente con ese compromiso que yo tenga conmigo. ¿Sale? Entonces, por eso a mí me gusta esa frase, se las comparto. Y bueno, ahora viene ya un, eh, puntos claves directamente con los jugadores defensivos. La primera parte es la alineación. La alineación nos habla de cuando todavía no sale el balón. En la jugada, ya hablando de la jugada, cuando todavía no sale el balón, mi alineación es importantísima. Si estoy muy afuera, muy adentro, muy arriba, muy adelante, puedo perder la jugada me podrán bloquear, no llegar a la jugada, no llegar al pase. Puedo perder muchas cosas. Entonces, mi alineación es muy importante, muy, muy importante. Eso es antes de que salga el balón. Mi asignación quiere decir que una vez que salga el balón, yo tengo dos cosas que hacer. Lo que me mandaron mis coaches y ver lo que está pasando a la ofensa, qué jugada está mandando la ofensiva porque con base a eso también te voy a tener ciertos movimientos, que esa es mi disciplina táctica. Tengo que obedecer lo que nos mandaron los coaches, pero con base a lo que está sucediendo también con la ofensiva. ¿Ok? Y la conclusión de cada una de las jugadas, que para mí termina en tacleo, en persecución o en una jugada grande. O yo soy el responsable de tirar al oponente o soy el responsable de correr para ver si necesitan ayuda, para ver si sueltan el balón, para ver qué pasa, ¿ok? O esa jugada grande, provocar el balón suelto, recuperarlo, interceptar, poder anotar, lo que decíamos, nosotros podemos meter puntos, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo, cómo lo dividimos en esas tres partes? Alineación, para mí, tiene el 45% del juego, de, la, de cada jugada, perdón. La asignación tiene el otro 45. ¿A qué voy? Me voy a quedar con este 90 ahorita. Si yo me alineo de forma correcta a la profundidad, a la abertura, con mis pies correctos, en donde tengo que ir, y cuando sale el balón, me muevo o me desplazo hacia la zona que yo debo de ocupar, pensando que sea un pase, a lo mejor ya no, ya no le tiran a ese receptor porque yo estoy en la zona correcta, en la profundidad correcta. Y como el coreback me ve parado, ya no me tira el balón. Ya no tira ese balón. Entonces, el 90% de esa jugada para mí fue suficiente para tenerla con éxito. ¿Ok? Pero la ejecución tiene la característica de que no depende solo de mí. Voy a poner un ejemplo. Ahorita hay un corredor de los titanes. Este, Henry se apellida, que pues, es un corredor de 1,96 y 110 kilos, o sea, está impresionante este jugador. Y si él corre y yo voy contra él porque ya hice mi alineación y mi asignación de forma correcta, y nos encontramos en el camino, pues seguramente no lo voy a poder tirar, por muy buena técnica que tenga. Son muchos kilos, es mucha fuerza, es mucha velocidad, y de 10, tal vez taclea una. Y entonces, la ejecución no solamente depende de mí, la ejecución también depende del otro jugador. Les voy a, voy a regresar al ejemplo del, del principio. Ya decíamos, fui a mi zona de pase, buena cobertura, el coreback me ve ahí y, y duda en tirar el balón. Pero confía en que su receptor es más grande que yo y aún así me tira un pase. Si lo tira bien y en verdad ese receptor es más alto que yo, puede ser que me gane el balón arriba. Y no es que esté mal. No es que esté haciéndolo mal. Simplemente la ejecución no la puedo hacer porque ya no depende solo de mí. También depende de otra persona. Y esa ejecución es la que nosotros trabajamos todos los días en el gimnasio o en la parte física para ser más fuertes, más rápidos, más poderosos que los demás equipos. Eso es lo que buscamos. La asignación y la alineación la vemos en el sistema, jugadas, dónde vas, qué tienes que hacer, pero la ejecución es clave para nosotros. Y ahí solamente es el atleticismo de este de los muchachos, ¿sale? Y bueno, aquí les les quiero presentar un este un esquema de cómo podríamos hacer una evaluación o un seguimiento hacia hacia los muchachos, ¿no? Son datos generales, puse datos generales, no no digo cada quien puede 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 tomarlos, este nombre, apellido, viene hasta un número de, de matrícula, este, qué categoría está, a lo mejor está en categorías pequeñas, como decíamos, es importante, ¿no? muchachos de 15, 14 años o, o un poco más chicos, si, si ustedes quisieran, pues darles ese seguimiento, saber qué está haciendo, cómo va, cómo ha mejorado, no, este, tener su domicilio, qué está estudiando, por ejemplo, en qué, qué qué carrera qué carrera lleva, no, también es importante poder platicar con él, qué estás estudiando, cómo te podría ayudar, tener, por supuesto, sus datos, este, incluso aquí tengo eh, el tema de Facebook. No, no se trata de ser invasivos con, con ellos, al contrario, no nos quita nada de pronto, pues ahí saber qué está poniendo en redes sociales, incluso hasta, si ya es nuestro jugador, qué está haciendo, cómo se siente, ¿no? Hoy los muchachos... En, en, eh, eh, en redes sociales dicen de todo, comentan de todo, ¿no? Entonces, pues podríamos saber que, que a lo mejor el muchacho se le está pasando mal, ¿no? Obviamente los datos eh, eh, de sus padres, ¿no? También es, eh, es un tema importante, ¿no? Y, este, y bueno, después viene una situación en donde son unas evaluaciones que nosotros podemos tener. ¿A, a qué me refiero? Por ejemplo, asistencia, le va a dar el 25% de una evaluación final, ¿ok? El 25% una, de una evaluación final. Pero entonces si el jugador es de los que falta, que cualquier pretexto es bueno para no ir, para no asistir, para cualquier cosa, pues entonces él lo que va a tener es, es no va a tener esos puntos o va a tener menos puntos, ¿sale? Después voy a tocar este tema de eficiencia. Eficiencia, esta eficiencia es un tema de evaluación de juegos, de partidos. Eh, el jugador, lo que, lo que nosotros evaluaríamos sería si lo hizo bien o lo hizo mal cada jugada. De las 60 jugadas que participó el, es, es, este jugador, nosotros evaluamos si lo hizo bien o lo hizo mal. ¿Por qué? Porque, eh, como decimos en algunos lados, no hay medios embarazos, ¿no? O, lo, o hiciste bien la jugada? O definitivamente, gracias, muy amable. Este, o, o este, o no lo hiciste bien. Algo estuvo mal. Algo en tu alineación, al, algo en tu asignación o algo en tu ejecución pudieron estar mal. En cualquiera de esas tres partes nosotros evaluamos y entonces sacamos un índice de efectividad. Quiere decir qué tan eficiente, qué tan bueno fue durante el juego. En 60 jugadas tuvo tanto eficiencia, ¿ok? Entonces eso se ve reflejado en este, en este porcentaje de eficiencia que si tuviera el 100% le daría el 25% de una calificación final, ¿ok? Aquí entonces ya tenemos... Diferentes valores, ¿sale? Vamos al tema físico. Igual, no va al gimnasio, o si va, se está preparando, cada vez está mejor, lo veo más comprometido, ese cuerpo ha cambiado, está mejorando. Bueno, pues entonces ahí le pediríamos al preparador físico que nos ayude a darle una evaluación, en donde si él fuera muy bueno, si él estuviera eh, 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 involucrado al 100%, podría tener hasta un 15% de su evaluación final. Si no, bueno, pues puede tener 14, 13, 12, todo suma, todo suma, ¿verdad? Después viene el aspecto técnico. El aspecto técnico nos habla sobre la semana. Aquí lo evalúa su coach. El aspecto técnico, ¿qué está haciendo el muchacho para mejorar? Está trabajando los drills que yo le digo, los drills que le, que le estoy enseñando, los hace bien definitivamente lo está haciendo muy mal no crece como jugador todas esas partes el coach será el responsable de hacerle una evaluación y si lo está haciendo muy bien tendrá hasta el 15% ok esta parte mental para mí es muy importante esta parte mental cuántas veces nos hemos encontrado con muchachos que yo digo incouchables que lo que le digas, Ay, coach, por favor, yo sé más, yo sé más que tú, o no, pues es que otro coach me daba otros tips, no sé, cualquier situación. Eso es un chavo inconchable, difícil de trabajar. Entonces, eh, otra vez, o sea, es un tema mental, el muchacho está dispuesto, quiere entregarle todo al equipo o no está dispuesto a hacerlo. ¿Dónde está parado? O, o sí o no, a veces sí, a veces no. Eso igual es una evaluación que el coach semanalmente le hará y, y también le podríamos dar, como decimos, este, esta situación de, de del 15%. Y después vamos a, a un punto, dice, valor intangible. Si es, un, si es un jugador A, es el mejor jugador de su posición del equipo y eso le dará el 10%. Pero si es un muchacho con una clave doble A, el, el mejor jugador en su posición de la liga. Quiere decir que no hay nadie mejor que él. Y entonces somos congruentes con lo que siempre estamos trabajando con ellos. Selecciones nacionales, el mejor del país, el mejor del país. <coughs> Discúlpenme, el mejor del país, sé el mejor del país. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres clave A o doble A? dónde estás parado. ¿Sale? Obviamente si no entra en ninguno de esos rangos, no tiene ni el 10 ni el 20%. Eso al final le va a dar una serie de puntos y entonces tenemos una evaluación mucho más directa, mucho más palpable, que podamos hablar con, con, con los muchachos y decirles, sabes qué, te veo así, te veo aquí, te veo acá, tienes que mejorar aquí, tienes que mejorar acá. Y aquí, por ejemplo, el coach de su posición le da una calificación y el head coach o el coordinador, según sea el caso, también le da otra, otra calificación. Todo esto lo firma, lo firma el alumno, lo, lo firma el papá, o sea, tú estamos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando. ¿Ok? Y al final, discúlpenme, y al final, eh, eh, no hay engaños, todos vamos hacia adelante, todos queremos que salgan bien. ¿Ok? Muy bien, aquí eh, eh, voy a tocar este tema rápido, ya es un frente defensivo, lo que sería un, un, frente, un, un frente 43 o un frente 30. Aquí lo que vemos son cuatro frontales, uno, dos, tres, cuatro frontales y tres linebackers. Esto es una defensa 43. Una defensa muy, muy utilizada, muy común, no, 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 no tiene ningún problema, e es muy buena, por cierto. Pero lo que es la transición a un frente 34, si lo vemos desde el otro punto de vista, hay tres frontales y cuatro linebackers. Son los mismos jugadores de la caja, son los mismos jugadores, solamente desde perspectivas diferentes, desde perspectivas diferentes. Uno desde frente 30. Otro desde frente 40, pero son los mismos siete jugadores los que están involucrados en una caja. ¿Ok? Esa es como la transición de cambiar de frente 43 a frente 34, a defensiva 34. ¿Ok? Entonces, no es tan agresiva, no es tan complicada. ¿Sí? ¿Cuáles son los, las ventajas del frente 30 que, que, que queremos jugar? que puede caer a cualquier situación de la defensa. O sea, aquí dice, presenta, presenta diferentes frentes. 43, como ya lo vimos, 42, 52, 60. De un frente 30 tenemos la facilidad de subir y bajar jugadores para poder aparecer en las diferentes opciones que queremos, según la defensa lo quiera o la ofensiva nos esté presentando el problema. Ok, aquí lo vemos. Este es un frente basic que le llamamos nosotros un frente 30, tres frontales, cuatro linebackers, cuatro backs. Este es un frente 43, cuatro frontales, tres linebackers. Ok, este es un frente 42, cuatro frontales, dos linebackers en caja. Y mi otro linebacker ya mucho más afuera porque tiene el lado largo del campo. Entonces ya cambió a 42. Y por último, para, para cerrar esta situación, hago un juego de palabras, una reflexión que dice así, haz lo posible. Tú le dices a alguien, haz lo posible. O sea, para mí es inténtalo, pues a ver qué pasa. Si se puede bien, si no se puede, ni modo. Eh, hiciste tu mayor esfuerzo, no te preocupes, ¿no? A lo mejor a tu hijo le dices, hijo, tú, haz, haz lo posible, haz lo que puedas, ¿no? O decreta, junta una palabra y di, haz lo posible, hazlo. En este momento, llévalo a cabo. Tú puedes hacerlo. Mi mensaje sería, estás... En todas tus facultades para poder realizar cualquier situación. Esa es la diferencia entre separar una palabra o juntar una palabra. El decretarlo y el poder llevarlo a cabo. Este, muchísimas gracias. Les agradezco mucho la, la, la oportunidad. Y este, bueno, estoy a sus órdenes para cualquier situación. este, Discúlpenme, lo, se, se me pasó dejarles mi, mis datos. Pero bueno, se los puedo dejar. Mi nombre es este, Roberto Cervantes González. Mi número telefónico es 72 26 47 65 39. Se lo repito, 72 26 45 39. O me pueden eh, encontrar en, en mi correo que es R Cervantes, g -O n como González, arroba gmail. Punto com. Muchísimas gracias.